Hola, hoy nuestro programa va a tener como invitado a un representante de la muy joven generación del jazz. Es uno de esos fenómenos que salen al ritmo de uno por década más o menos. Está considerado como el nuevo mago de la trompeta y se llama Wynton Marsalis. Thank you.
Buenas noches, bienvenidos a Jazz Entre Amigos. Hoy volvemos a tener como protagonista de nuestro programa al que durante la primera mitad de la historia del jazz fue su instrumento rey, la trompeta. Fue a partir de los años 40 cuando la preponderancia pasó a manos del saxofón, concretamente del saxo tenor, pero sin embargo la trompeta ha sido y sigue siendo uno de los instrumentos fundamentales del jazz y como tal sigue también teniendo sus dioses. Desde Louis Armstrong, pasando por Dizzy Gillespie o Miles Davis hasta Freddie Hubbard o Woody Shaw, la lista de fenómenos de la trompeta es muy extensa. Sin embargo, hoy a dicha lista hay que añadirle un nombre más, el del joven neorleanés Wynton Marsalis, que acabamos de ver abriendo nuestro programa y que será nuestro invitado de esta noche. Wynton ya vino a Jazz Entre Amigos como miembro de los Jazz Messengers en un programa que hace unos 3 años dedicamos al gran batería Art Blakey. Y también más tarde le incluimos en otro espacio que habíamos hecho en torno a trompetistas del jazz. Esta noche le vamos a ver como líder de su cuarteto actual, de su grupo actual, y podremos una vez más maravillarnos de su dominio técnico, que raya en lo increíble, de su sonido irreprochable, de la elegancia del buen gusto y de la impecable construcción de sus improvisaciones. Toda la música de esta noche proviene del concierto que Wynton y su cuarteto dieron en el pasado Festival de Jazz de Vitoria el 20 de julio de 1987. Por cierto, que precisamente al cumplirse ese mismo día 20 años de la muerte, o el vigésimo aniversario de la muerte de John Coltrane, Wynton, a sugerencia de los organizadores del festival, cambió sin problemas prácticamente todo el repertorio del concierto y nos ofreció un vibrante y espontáneo homenaje a la figura del genial saxofonista. We'll be right back.
El pasado 18 de octubre, Wynton Marsalis cumplía 26 años. Hacía ya 20 años que, en su ciudad natal de Nueva Orleans, le habían regalado su primera trompeta. Al principio no mostró ningún entusiasmo por tocar, prefería escuchar. Aún así, tocó con 8 o 9 años con una banda callejera que dirigía el veterano Danny Barker. Su padre, Ellis Marsalis, era y es un músico de reconocida fama que, por cierto, nos visitó hace un par de años dejando un excelente recuerdo para todos los aficionados y del que colegas tan ilustres como Cannonball, Adderley o Dizzy Gillespie siempre hablaron con admiración y respeto. De sus hermanos, Branford, el saxofonista, está también haciendo hoy una carrera llena de merecidos éxitos. Así que no se puede decir que el ambiente en su casa no fuera propicio. Por ello, con 12 años, Wynton empezó a estudiar música clásica y a partir de ahí su interés por tocar fue desarrollándose. Fueron 5 años de estudios muy serios y muy aplicados que el joven Marsalis completó con un año en el Berkshire Music Center y otro en la Escuela Juilliard de Nueva York. Y ahí empezó su carrera profesional, con 18 años, entrando a formar parte en 1980 de los Jazz Messengers de Art Blakey, con el que se quedaría hasta 1982, con un breve paréntesis en el verano del 81, cuando realizó una gira con el VSOP de Herbie Hancock. ¿Qué significa Art Blakey para ti? Tengo el respeto y el cariño más absolutos por él, porque es el que me enseñó y me dio la oportunidad de tocar. Si no fuese por él, yo no hubiese tenido ni siquiera esa oportunidad de tocar jazz. Porque en aquella época, de entre los músicos famosos, él era uno de los muy pocos que tenía un grupo que tocaba jazz. Por eso le guardo ese cariño. ¿Te quedaste con él bastante tiempo? Tuve que haberme quedado más. Estuve con él un año y medio, pero debí quedarme más tiempo. En 1982, en la revista Downbeat, obtiene el primer puesto en la categoría de Jazzman del Año y también en la categoría de Trompetista. Desde entonces ha repetido esta hazaña cada año. A partir de ahí, su carrera ha ido en imparable línea ascendente. Forma sus propios grupos, el primero con su hermano Branford, y empieza a grabar LPs, todos con excelentes críticas y cifras de ventas. En 1984 se lleva 2 premios Grammy en calidad de Mejor Solista de Jazz y de Mejor Solista con Orquesta Sinfónica por su extraordinario disco interpretando conciertos para trompeta de Haydn, Hummel y Mozart. Y en 1986 iguala el récord que detenía Oscar Peterson al llevarse por tercera vez consecutiva el Grammy de nuevo al Mejor Solista. El jazz es la forma artística más precisa de este siglo y lo más importante del jazz es el swing. Si no es swing, yo no quiero escucharlo. Lo mejor que me pudo ocurrir fue vivir en Nueva Orleans, porque allí había toda una generación de músicos veteranos que hacía cualquier cosa para que los jóvenes aprendiésemos a tocar bien. Estaba mi padre, Alvin Batiste, Danny Barker y mi primer maestro, Johnny Longo, al que difícilmente podré pagar el interés que se tomó conmigo. Me daba clases de 2 o 3 horas sin jamás mirar el reloj. En aquella época yo solo conocía la música pop. Conozco todos aquellos temas de los 70 de Earth, Wind and Fire, Funkadelic y todo lo demás. Toqué esa música, por eso sé que eso no es jazz. El jazz mejora la música pop. Lo que Armstrong hizo cantando temas de Gershwin fue mejorarlos. Charlie Parker mejoró temas como Cherokee o I Remember April. ¿Acaso no es cierto que Beethoven mejoró los temas folclóricos de su tiempo? En los 70 los temas eran estáticos, no se parecían a los de Monk o Mingus. Los músicos saben que la música de Coltrane, Miles o Mingus de los 60 es inmejorable. Creo que la música de los 70 no se movió lo más mínimo. Todo el mundo intentaba ser una estrella de pop sin preocuparse de mucho más. Pocos datos más podemos aportar sobre la biografía y personalidad de este muy joven músico cuya carrera, que con 7 años no ha hecho más que empezar, y eso sí, de forma meteórica, tiene, suponemos, que ser mucho más larga y fructífera. Hay que añadir, además, que los tres músicos que le acompañan, tan jóvenes como él, y de los que destacaríamos, por ejemplo, al pianista invidente Marcus Roberts, son todos también impresionantes instrumentistas, y Wynton tiene sobrados motivos para estar orgulloso de ellos. Wynton, debes estar muy contento de tu grupo actual, ¿no? Sí, tengo mucha suerte de contar con músicos como Marcus Roberts. Es de Florida, tiene 23 años.
Es un músico extraordinario. Bob Hurst tiene 22. Es de Detroit, Michigan. Y Jeff Watts es de Pittsburgh. Ha estado conmigo desde que empezamos. 5 años ya. Desde 1982. Thank you.
a cualquier cosa le llaman jazz. Lo que hace Quincy Jones es jazz. Lo de Dave Sanborn es jazz. No es que quiera echar por tierra a estos músicos. Me gusta el funk. La cuestión está en que si ese rollo vende discos, lo llamarán jazz. A la música de Miles le llaman jazz. Pero eso no es jazz, por el amor de Dios. Solo porque alguien haya tocado jazz en algún momento de su vida, no quiere decir que lo siga tocando. ¿Cómo es el jazz de ahora? ¿Estamos en la edad de oro? Se está tocando mucho jazz, pero hay un montón de chavales que están en la escuela todavía. Están estudiando y aparecerán en escena en los años 90. Van a ser muy buenos y bien preparados. Todavía no habéis oído hablar de ellos, pero yo los conozco. Los veo en todas partes y son muy, pero que muy serios. Así que juntos quizá podamos recuperar algo del territorio que se perdió en los 70.
Cuando un músico como Wynton Marsalis consigue el éxito en un espacio de tiempo tan corto, enseguida empiezan a correr ríos de tinta en torno al nuevo fenómeno. Lo normal es que sea para elogiar sus cualidades, pero, como siempre, tampoco faltan las críticas. Claro que Wynton también tiene su opinión personal con respecto a los miembros de la prensa especializada. No saben lo que hacen. No me gustan. I don't like them. Escriben mucho, pero siempre se equivocan. Puedes buscar los viejos downbeats de los 50 y los 30. Siempre se equivocan. Muchos son buena gente a nivel personal, pero no entienden cuál es el objetivo de la música. Intentan desarrollar sus propias teorías. Pero para mí, la música es lo contrario de su punto de vista. Por eso siempre se equivocan. Porque no se acercan al mundo de la música con la suficiente humildad. Pero en cambio, Wynton es mucho más positivo en cuanto al futuro de la trompeta en jazz. No, it's real good. Está muy bien. Hay unos cuantos chavales. Uno se llama Marlon Jordan. Es muy bueno. Tiene 16 años. Vive en Nueva Orleans. Hay otro que se llama Roy Hargrove, con 17 años. Vive en Texas. Toca un montón. Luego está Wallace Rooney, que cada día lo hace mejor. Terence Blanchard y Philip Harper también. Y luego hay chicos que ni conozco todavía que van a aparecer. Va a estar bien la cosa. Thank you.
Y así hemos llegado al final de este programa que hoy ha tenido como protagonista a ese joven prodigio de la trompeta llamado Wynton Marsalis. Un jazzman del que, aun teniendo solo 26 años, se puede ya decir que es un músico completo. Un hombre serio con respecto a la música y a la vida, cuya personalidad deja entrever, por una parte, una timidez todavía no vencida, que le transforma en un ser poco locuaz, y por otra parte una visión de su arte y sus raíces muy particular y que él expresa con determinación y seguridad. Nada más. Por nuestra parte, muchas gracias por vuestra atención. Ya sabéis, hasta la próxima semana y seguid siendo buenos. Adiós.